Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 1 milímetro de diámetro, equivale a calibre 18, alambre de 0,5 milímetro de diámetro, equivale a calibre 24, los dos son la misma marca, son Benecrea. Os dejo en la descripción del vídeo un código de descuento que podéis utilizar para comprar en esa tienda. Por si alguien se lo pregunta y eso le molesta, nadie me paga por ello. Pero bueno, ahí lo tenéis para lo que queráis utilizarlo. Mira, yo tengo aquí un tramo, bueno, ya lo tenía cortado. Yo sé que me va a sobrar un poco, pues puede que para el gancho, ¿no? Tengo aquí, a ver, 30 centímetros. Vamos a medir que hay más. Y 19... Ahí va, 30, 40, 50, unos 49, 50 centímetros aproximadamente. Yo sé que me va a sobrar. Me va a sobrar para el cierre, ¿no? Pues mejor. Pues voy a doblar aquí por la mitad y vamos a empezar, pues, tal como empezamos esta pulsera. El tejido va a ser muy, muy similar, pero no va a ser exactamente el mismo, ¿eh? Va a ser otro que va a tener una variante para que podamos rotarlo y que quede una pieza completamente distinta. Luego va a tener otra ventaja, que para usar el alambre fino podemos usarlo desde el rollo sin necesidad de tener que meter antes los avalores. Bueno, hacemos aquí un engarce enrollado, por lo menos tres vueltas para mí es razonable. Abrimos un poquito y ya a partir de aquí empezamos a darle la forma definitiva. Perdón, vamos a usar estos avalorios. Aún así, yo os dejo todo en la descripción, los enlaces, el código y en fin, ya hacéis lo que queráis. Como siempre andáis preguntando, pues bueno, pues ahí lo lleváis. Vamos a ir cerrando aquí. Cerrando. Vale. Aquí que no quede muy levantado. Bueno, yo lo veo aquí una medida más que razonable. No tiene que caber la bola en medio, sino que va a ir aquí traspasada por la mitad en uno de los laterales. Colocamos esto derecho y echamos manos al alambre de 0,5 milímetros, y a partir de ahí pues vamos a comenzar a trabajar nuestra pieza. Que yo use esa bola no quiere decir que ustedes vayan a usar otro tamaño y demás, eso es una tontería, ¿no? Cada uno la que le guste. Yo esta medida la veo muy apropiada para este diseño, ya que se va a ver muy bien que está rotado. Y sin embargo, no va a ser excesivo ni tampoco demasiado minúsculo. Voy a enrollar aquí un poquito, aquí, que me va a servir de pinza. Y fijaos que voy a ir tirando del rollo, ¿eh? Ah, pongo aquí al lado. Y como no va nada ensartado en el alambre fino, pues ya tenemos ahí una medida muy apropiada. Aquí le hemos dado dos o tres vueltas, ¿no? Pues vamos a hacer el tejido. Un tejido de espiga 2x2. Eso quiere decir, bueno, ahora voy explicando cuando se vea un poco más. De momento aquí dos vueltas en el cabo que tengo en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Una y dos vueltas. Vamos aquí con el dedito hacia abajo. Y en el otro lado, pues lo mismo. Habéis visto, he girado todo, ¿no? Una. Y dos. Vale. Y vamos por debajo hacia la otra parte. Ahora lo veréis mejor, es que el inicio, pero vamos, que el inicio es igual que el resto, ¿no?
una que es la de la lazada, y dos, pasamos por el centro, hacia aquí, hacia adelante mía, y vamos al otro lado, y una y dos, por el centro y hacia el otro lado, una y dos. Hacia el otro lado. Ahora lo iré viendo mejor. Es que el inicio es muy pequeñito, pero bueno. Una, dos, paso por el centro y me voy hacia el otro lado. Una dos Voy a abrir aquí un poquito que se va deformando. Paso por aquí el centro y me voy hacia el otro lado. Es lo mismo que hacemos aquí, pero damos una vuelta más, ¿eh? Después de tirar hacia el otro lado, damos una vuelta. ¿Veis? Aquí damos una vuelta. Ya estaría para el otro lado, ¿no? Pero en este diseño damos una más. La idea es que eso no va a llegar, no va a ayudar a retorcer el tejido, ¿de acuerdo? Vamos al otro lado. Una y dos. Es fácil, ¿no? Fácil. Hacia el otro lado. Para esta vamos a gastar un poquito menos de alambre, ya que las tirantas, en vez de ir de una en una, van dos por dos. Tejido de espiga, dos por dos. Una más aquí. Paso por debajo y va formando ocho, sino que entre uno y otro, pues va dando una vuelta más. Una y otra. Paso por el centro y hacia el otro lado. Y bueno, ya tenemos aquí un tramo que podemos enrollar. Yo lo voy a hacer un poquito más largo, pero bueno, eso ya es cosa mía. Seguramente va a ser con una persona con la mano un poco más grande de lo habitual, pero quizás haga dos, haga una igual para mí. Y dos. Vamos al otro lado. Voy a pegar lo máximo posible para que podáis ver mejor el tejido y lo que hago. Estamos aquí en el centro, ¿de acuerdo? Pues tiramos hacia acá. Rotamos la vuelta entera. Damos una vuelta más, aquí. Y otra vez pasamos por el centro. Así, hacia el otro lado. Lo mismo aquí. Una y dos. Bueno, y ya, bueno, un poquito más le haría yo. Sí, se lo voy a hacer, de hecho se lo voy a hacer. Prefiero que me sobre aquí porque luego se puede ir desenrollando sin más y no hay problema ninguno. Y dos. Vale. Al otro lado. Una. Y dos. Pasamos.
medio, una y dos. Bueno, pues vamos, fijaos, aquí se ha viciado, pues, para atrás, ¿de acuerdo? Nada de tironcito con alicate y cosas, que os cargáis el alambre y se joda, bueno, que se joda, ¿no? Se puede agregar. Abalorio de 6 milímetros, que es el que yo he escogido para esto. No, se puede meter luego, ¿eh? Yo lo voy a meter ya aquí, pero se puede utilizar luego. Porque aquí enfrente va a llevar un enrollado del mismo diámetro del abalorio aproximadamente. Así que podemos quitarlo si queremos. Apartamos esto para que sea más rápido. Y enrollamos aquí. Estamos dando vueltas normal y corriente aquí, tipo muelle, ¿eh? No es nada especial lo que estamos haciendo. Sí, el tejido 2x2 con la idea de que rote sobre sí mismo. Ahora veréis lo que quiero decir. Bueno, aunque ya lo habéis visto en la foto, me imagino, ¿no? Pues vamos a probar aquí ya el abalorio. Ponemos este cabito derecho para colocar el abalorio en el lado contrario al muellecito que hemos realizado. Y vamos a ver si tiene aquí, fijaos, yo unas cuantas vueltas más necesita, ¿eh? Para que tenga la misma anchura. Si le dais un pelín más de la anchura no pasa nada, pero un pelín menos no, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos aquí la anchura más o menos razonable. Nos vamos al otro lado. Hemos pasado aquí por el centro, ¿veis? Pues nos vamos al otro lado y continuamos haciendo las mismas espigas. Una y dos vueltas. Ya, el cabo que se ha quedado aquí en el centro, pues para el otro lado. Una y dos vueltas. Le vamos para el otro lado. Una y dos. Hacia el otro lado. Una y dos. Siempre vamos a estar haciendo el mismo. El cambio va a estar en la siguiente. Como veis, esto es un trabajo muy fácil. Procurar no equivocarse, ¿no? Aunque un pequeño error en un tejido tan pequeño quizás ni se aprecie. Por el hecho también de que está retorcido, pero bueno, se va a intentar hacer lo mejor posible. Esto es tiempo, no tiene más, solo tiempo. Uno y dos. Vamos al centro y hacia el otro lado. Uno y dos. Al otro lado. Uno y dos. Uno y dos. Al otro lado. Uno
dedos. Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. Bueno, no tenéis corte, cámara rápida ni cosas extrañas, así que me imagino que ya os habéis quedado con el rollo, ¿no? Ahí va, uno y dos. Podéis usar un alambre más gordo, podéis usar aluminio, podéis usar otras piezas que van a hacer que el trabajo... Bueno, ahora vamos a medir con la regla. Esto no es necesario, yo por ejemplo lo hago a ojo muy mal. Si podéis usar la regla, pues mejor. Vamos a medir desde el abalorio hasta aquí, hasta donde empieza el principio del engarce, que es un centímetro y pico. Significa que vamos a tejer un pelín más. Voy a apretar la regla. Estamos aquí en una vuelta y dos. Vamos hacia el otro lado, por aquí, por el centro, ¿eh? Vamos, cruzamos, ¿ves? Hacemos un 8 como en el otro tejido. Y vamos hacia aquí. Una y dos. Ya está. Vamos oprimiendo también con los dedos, ayudándole un poco. Una y dos. Y hacia el otro lado. Una y dos. Vamos a medir de nuevo, que yo creo que no es necesario, que ya es la medida. Aquí, a partir de la bola verde, tenemos un centímetro más o menos, porque luego empieza a estrechar. Pues aquí va a ir... ya está. Un centímetro. Y aquí pues enrollamos igual que hicimos con la otra cuenta, pero esta vez va al revés. Enrollado arriba, bola abajo. Enrollado abajo, bola arriba. Podéis apartar esto para que sea más fácil y luego lo colocáis en su lugar. Y aquí lo que estoy haciendo es lo mismo que hice antes, un muelle, enrollando sobre el alambre. Voy a colocar otra vez esto derecho, sí, que tenga la misma distancia para poder calcular mejor, y coloco el abalorio aquí, fijaos, en el lado contrario siempre, ¿eh? Tenemos que dar aquí por lo menos una o dos vueltas más. Aquí que se... el alambre. Listo.
ya tenemos aquí la misma distancia que la anchura de la bola, un pelín más no importa, ya os digo que como va a ir rotando va a venir bien así. Y nos vamos de nuevo aquí a tejer la espiga. Pasamos por el centro y hacemos el 8, como le decís vosotros, un 8, 1 y 2. Ya ha quedado en el centro, pues para el otro lado. Una y dos, y la tiranta hacia el otro lado. Una y dos. Fácil, ¿no? Hasta ahora fácil, ¿no? Lazada y una más. Lazada y una más. Así vamos a ir tejiendo todo el tejido de espiga 2x2. Vamos a ir siempre vigilando que tenga una anchura, más o menos similar. Y podemos ya inmediatamente ir midiendo para ver que tenga la misma medida que el tramo anterior de espiga. Todavía le queda un poquito, 1, 2. La regla. Regla que ya os digo que bueno, no es necesario, pero no está de más. Es 1 centímetro aproximadamente. Pues aquí es igual, más o menos 1 centímetro. Tiene un poquito menos, así que le doy una vuelta abajo y me voy hacia arriba. Me voy hacia arriba porque bola, enrollado, bola. Una va a ir arriba y otra debajo. Voy a mover este cabo como antes. Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿eh? Pero yo no usaría cobre de una medida mayor a esta, ¿eh? Si quiero utilizar una medida mayor, pues utilizaría aluminio, por ejemplo, ¿no? Voy a colocar esta parte derecha
y voy a poner como antes el abalorio aquí, así, así está más derecho el abalorio aquí, para ver si tiene la misma anchura. Vemos que sí, podemos dar una vuelta más, siempre tirar para una más, no para menos, y continuamos con el tejido. Vamos a ver, una más incluso. Sí, está bien. Otra vez igual, espiga, una vuelta más, al otro lado, una vuelta más, al otro lado, una vuelta más, y repitiendo esto ayuda, ayuda a no equivocarse. Bueno, si tenéis un pequeño fallo, no pasa nada, ¿no? Pero si se puede evitar, pues mejor, ¿no? ¿Nos parece? Dos vueltas aquí y al otro lado lo mismo. Uno y dos. Queda aquí en el centro, pues al otro lado. Una y dos. Paso por el centro y al otro lado. Bueno, y ya me imagino que con el tramito que he hecho, pues ya tenéis una idea de cómo va a continuar. Si no, el vídeo sería largo y aburrido. De todas maneras, le dais para adelante, no sé para qué cojones. Pues si no tenéis paciencia para ver un vídeo, mucho menos para hacer la pieza, ¿no? Y está muy bonita esta pieza, realmente a mí me agrada bastante, ¿no? Es un clásico de espiga 2x2 retorcido y va a quedar realmente bastante bonito, porque se ve, aunque sea muy fácil el que lo ve desde fuera, el hecho de que esté retorcido se ve muy misterioso, muy chulo. Ya sabéis que medí aquí más o menos un centímetro. Pues cuando llegue el centímetro, pues ya podemos colocar el otro abalorio. De vez en cuando, antes de seguir tejiendo, pues ponéis los hilos derechos mientras que estáis haciendo la espiga, ¿eh? Aquí ya tiene dos vueltas, pues vamos aquí. Una y dos. Y vamos a medir. Es posible que le falte aún un poquito, pero bueno, vamos a medir por si acaso. Recordáis que era un centímetro aproximadamente, pues fijaos, ya tenemos aquí un centímetro también, ¿de acuerdo? Un centímetro, un centímetro. Ya sabéis que la bola va a ir abajo, arriba, abajo, pues aquí va a ir la siguiente bola. Luego tenemos que enrollar aquí en la parte contraria. Ya sabéis que podemos tirar el cabo hacia allá para que nos cueste menos trabajo de enrollar. Una vez hecho estos tejidos así tan tupidos de espigas y demás, los otros os va a costar muchísimo menos trabajo, ¿eh? Y como esta es una dinámica que todo el tiempo se repite,
pues creo que es muy apropiado para comenzar, aunque sea laborioso. Vamos a ver aquí. Colocamos otra vez el alambre derecho y otro abalorio de color verde, bueno, del verde o del color que queráis, ¿no? Y miramos la medida. Para mi gusto, una vuelta más estaría bien. Incluso una más. Y continuamos del mismo modo. Dos vueltas por el centro hacia el otro lado, dos vueltas. Bueno, yo creo que no tengo que hacer más porque la dinámica es siempre igual. Medir aquí el centímetro, una abajo, otra arriba, en el lado contrario del rollito. Y yo voy a continuar y luego os explico cómo se continúa. Fijaos la que se ha liado aquí en el alambre, ¿eh? Bueno, pues vamos a desenrollar y damos al rollo la vuelta que haga falta. Y no vamos a viciar el alambre, ¿eh? Sino que si vamos a una vuelta no tiramos hacia atrás, sino giramos si hace falta y listo. Continuamos y ahora os digo cómo se termina, ¿de acuerdo? Se vayan de vuelta. Bueno, ya tenemos aquí hecho un tramo más largo. Vamos a medir para tener una medida aproximada. Vamos a ver, a partir del engarce le daríamos un poquito más para que sean iguales con la argolla y demás. Y voy a medir esta parte. Para ello voy a apoyar aquí en el borde, aunque parezca raro, y luego aquí es un centímetro y un poquito. Pues aquí lo mismo, medimos aquí un centímetro y un poquito. Bueno, pues tenemos que seguir enrollando un poquito más. Como yo sé que ya no me queda mucho, pues bueno, pues he cortado el alambre y ya está. Y vamos a ir ya doblando, preparando para finalizar, que va a finalizar del mismo modo. Aquí tenemos dos puertas, pues al otro lado igual. Una, dos, aún podemos continuar la espiguita un poco más. Vamos al otro lado. Una y dos. Y dos. Y ahora sí cerramos ya del todo. Aquí ya podemos dar aquí unas cuantas vueltas más, que van a ser vueltas normales. La terminación va a ser lo mismo que al principio. Vamos a doblar este cabito de alambre y hacemos aquí este. Me gustaría más aquí, sí, lo veo mejor hacia el otro lado. Cosas mías, está bien de las dos maneras. A mí me pilla más cómodo. Y ya está. Hacemos el engarce
Miramos que sean los dos más o menos similares. Este cabo va a ir al centro y luego lo vamos a cortar como hicimos antes. Y este cabito de momento lo dejamos aquí. Está bien el tramo de alambre que hemos cortado, ¿eh? Por si la pulsera que van a realizar pues es más grande. Este cabo ya no sirve. Bueno, sí sirve, nos va a valer para una argollita, para el cierre, para cualquier otra cosa. O sea, la medida que corté antes está bien, es correcta. Fijaos que ya ha ido cogiendo forma, ¿veis? Cortamos aquí también. Ya tenemos aquí el otro engarce enrollado en la otra parte. Y aquí vamos a dar un par de vueltas más. Lo cortamos en el mismo. Listo. Como hemos ido cortando o cogiendo, enrollando desde el rollo, pues no vamos a tener ningún problema de cálculo. Ya os digo que esta misma de perla se podía hacer igual desde el rollo, ¿eh? Sin tener que calcular la medida. Lo único que tenéis que meter dentro del rollito una cantidad de bolas mayor a la que creáis que es la correcta. Con la idea de que, a ver, vamos a enrollar aquí. Con la idea de que os sobre. No tengáis que agregar cuenta. Este cabito también sobra. Ya veis estos cabitos que nos han sobrado. Ya esto es cero. Quizás el grueso sirva para una anilla, el otro para nada. Y la medida total. La medida total son 19 centímetros. 18 y medio más bien. Pero ahora le vamos a hacer lo siguiente. Fijaos que ya intenta rotarse sobre sí mismo, ¿no? Pues vamos a ayudarle a rotar. Y con los dedos mejor, ¿eh? Pero si no lleváis la vez, pues con el alicate. Y aquí lo mismo. Cada vez una bola y la otra. Desde ahí tenemos que ir enrollando. Y aquí, como veis, nos queda una especie de cadena de ADN, ¿verdad? Esto va a hacer que la pulsera se vea muy misteriosa. A mí me gusta este diseño, es un clásico y es muy bonito y creo que no está tan visto como debiera, ¿eh? Es bueno saber hacerlo o va a servir para pendientes, para collar, para lo que quiera. Utilizarlo cada uno. Las medidas que va a perder del total al enrollarlo va a ser muy poquito, para que lo tengáis en cuenta. Pero vamos, tampoco existe un gran problema con eso, porque al colocarle el cierre y demás, pues le ponemos argollitas o lo que crea cada uno conveniente y ya está resuelto. Siempre es la misma dirección, ¿eh? Yo es que he cambiado de mano porque me viene mejor. Bueno, ahora vamos a mirar si está todo más o menos a la misma medida, las bolas al nivel, lo mejor acabado posible. Y aquí, pues bueno, pues damos media vuelta también. Media vuelta también para que quede alineada las dos argollas. Luego ya lo terminamos de enrollar mejor. Tenemos ahora que darle la forma.
como ya está todo medido y está todo así muy eso, pues no va a tener problema ninguno. Y va a ir todo bien. Apoyamos la argollita así en plano, si no luego la giramos, tampoco pasa nada. Y ya tenemos aquí la pulsera casi terminada. ¿Qué nos queda? Pues bueno, nos queda hacer el cierre y hacer un par de argollas. En este caso el cierre va a ir de forma lateral. Y para realizarlo vamos a utilizar, mira, aquí tengo el que nos ha sobrado, ¿no? Y un sobrante de otra cosa. Vamos a utilizar el cabo de alambre doblado por la mitad. Suprimo aquí para que quede más ajustadito. Un poquito más. Doblo la puntita. Bueno, podéis usar este alicate si lo tenéis para hacer esto, ¿no? Pero bueno, no es necesario. Y bueno, el ancho casi terminado. Digo casi porque no, le falta colocarle las argollitas y demás. Ya está nuestro gancho doble. Yo creo que es muy apropiado para pulseras así de este tipo de una pieza realizar un gancho doble. Tenéis un vídeo donde el gancho va enrollado sobre sí mismo, es otro sistema. En este caso ambos son válidos. Bueno, fijaos los dos, este trocito es de otra cosa, pero bueno, este es el que nos sobró, pues lo estamos aprovechando todo. Así que yo creo que la medida que hemos utilizado es bastante acertada, ¿eh? Cortamos aquí, siempre que podamos, con el lado plano. Y aquí ya, a ver, vamos a cortar este ladito también. Y aquí ya podemos poner el cierre. El cierre que va a ir enganchado aquí. Vamos cerrando aquí. Mientras más pequeño es el circulito, más fuerza tiene. Entonces, como este soporta el gancho, pues le hemos dado un corte derecho y lo estamos cerrando así. ¿Veis? Este en esta ocasión va a quedar de lado. Y aquí pues le tenemos que poner otra argolla. Otra argolla. Voy a probar esta parte más grande. Si no me gusta, pues la hago más pequeña.
no me gusta cómo ha quedado, pues empiezo de nuevo. Lo que pasa es que los cabos muy cortitos, pero ahora sí está redondeado. Cortamos de nuevo, parte plana hacia la pieza. De aquí nos salen algunas argollas más, ¿no? Por si necesitamos que sea la pulsera una talla más grande. Fijaos la diferencia, un tejido muy similar y lo diferente que quedan estas dos pulseras, ¿eh? Esta es espiga. A ver. Esta es espiga también, pero ya sabéis que lleva otro número de vueltas y que es otro diseño diferente. Le estoy dando la forma un pelín alargada a la argolla, ¿eh? Eso hace también que sea más fuerte. Y ahora ya sí podemos colocarla en su lugar y la cerramos. No hagáis esta pulsera muy ajustada, porque el hecho de que esté rotada pues no va a quedar acoplado completamente la piel, sino que quede un poquito suelta. También podéis añadirle un trocito de cadena para gente que tiene la mano más grande o que quiere solo que la parte de delante esté torcida. Y bueno, y yo doy por concluido, esto es lo que me ha sobrado, esto y esto. O sea, nada, eso a propósito, ¿no? Para poder tirar. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Es una pulsera de espiga 2x2, retorcida, rotada sobre sí misma. Parece la cadena del ADN, ¿verdad? Podéis hacer lo mismo sin abalorio, es obvio, ¿no? Pero a mí me gusta así. Los abalorios van torcidos, pero va a quedar por la parte de delante, ¿de acuerdo? Si os ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.